Presidente de la República Portuguesa, Secretario General de las Naciones Unidas y Premio Carlos V 2023, su esposa, querida Catarina. Primer Ministro de la República Portuguesa. Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Presidente de la Junta de Extremadura y del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste, expresidente Monago, ministra de Defensa, Secretario General Iberoamericano, Alto Representante de la Unión Europea para la Acción Exterior y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, señoras y señores embajadores de Europa de Iberoamérica. obispo de Plasencia, priori frailes de este monasterio, académicos, autoridades, señoras y señores. Presidente Revelo y primer ministro Costa, nosos amigos, meus amigos, qué gran honor contar con su presencia y compañía en este acto y en este histórico lugar en el que fundimos nuestras vocaciones europea, iberoamericana, que tanto compartimos como hermanos ibéricos con visión universal. Un acto para honrar a un gran portugués, a una gran persona, ya universal, entregado a la honrosa causa de mejorar el mundo, de mejorar las vidas de tantos hombres y mujeres en el mundo, con realismo y con esperanza. Esa esperanza a la que Lana Triup esta mañana apelaba y le agradecía, secretario general, en su testimonio de hoy, que tanto agradecemos y que también tanto nos emociona. Gracias, presidente Revuelo, por sus palabras. Gracias. Presidente de la Junta, también por su bienvenida. Regresamos un año más a esta querida tierra extremeña, Ayuste, donde el latido de Europa se escucha con fuerza entre estos muros en los que hace cinco siglos vivió sus últimos días un hombre que soñó una Europa unida. Como homenaje a su memoria y a su extraordinario legado, nuestra anfitriona, la Fundación... Academia Europea Iberoamericana de Juste entrega desde 1995 el Premio Europeo Carlos V para distinguir a personas e iniciativas que han contribuido a edificar el proyecto europeo. Por aquí han pasado galardonados que con su obra, con su trayectoria, con su ejemplo, han contribuido a que Europa avance en su afán de ser más libre, más justa y solidaria y sobre todo en condiciones de paz y gobernanza democrática. Palabras, conceptos, valores e ideales que hoy, frente al horror de la guerra en nuestro continente, a las puertas de la Unión Europea, resuenan con mayor fuerza y nos recuerdan la importancia de lo logrado y lo inacabado de nuestra aspiración. A la excelente relación de premiados se une hoy... Antonio Guterres, un hombre que desde la moderación y la sensatez siempre ha estado al servicio de los mejores valores para tratar de alcanzar consensos. Un ingeniero físico que llegaría a convertirse en primer ministro de Portugal y cuyo compromiso con los más desfavorecidos, con los más vulnerables ha sido una constante en su extensa trayectoria. Se une a otros dos portugueses en la lista, en la gran lista de premiados con el Carlos V. Durante diez años muy difíciles fue alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, haciendo frente a situaciones de extrema complejidad. Como secretario general de las Naciones Unidas, ya en su segundo mandato, nos sigue recordando con razón que los problemas globales de toda índole solo tienen solución desde el multilateralismo y la cooperación, enfoques que, como él mismo defiende, no son una opción, sino una necesidad. Desde este planteamiento y comprendiendo rápidamente la magnitud de la pandemia COVID-19, reclamó un importante esfuerzo conjunto para una campaña de vacunación global que permitiera minimizar las infecciones, así como reactivar cuanto antes nuestras economías. En estos momentos de inseguridad y también de confusión en los que vivimos, es necesario aumentar la ambición mundial para preservar y fortalecer los referentes que nos sustentan y que ejercen de guía, como la Carta de Naciones Unidas, tratando siempre de proyectar todos los esfuerzos hacia un horizonte de libertad, de paz, de estabilidad y prosperidad. Esta ha sido la misión. A decir verdad, el empeño de Antonio Guterres, que ha ido construyendo desde la razón práctica una vía alternativa para el optimismo, que no es sino la confianza razonada en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad de cooperación para construir un mundo mejor. Son incansables sus esfuerzos por lograr más consensos, por congregar más comprensión y más voluntades para afrontar los enormes retos globales. sin rendir los altos principios éticos y morales que están tanto en el origen y diseño de esa organización casa común de todas las naciones como en la trayectoria personal de servicio y entrega a su país a Europa y ahora al multilateralismo que también representa la organización de las Naciones Unidas. Antonio Guterres ha hecho que los países miren de frente a las dificultades que enfrentan. Compartimos su diagnóstico acerca de que los problemas que bloquean la consecución de los objetivos exigen reformas sustanciales para mantener y reforzar un sistema multilateral basado en el derecho internacional. No podemos estar más de acuerdo con podemos el secretario, secretario general cuando sugiere que tenemos Temos de reconstruir a confiança entre os Estados-membros das Nações Unidas, entre as gerações presentes e futuras, para atualizar os valores e princípios da Carta das Nações Unidas. Parabéns por este prêmio, Senhor Secretário-Geral e o meu querido amigo António Guterres, pela sua carreira profissional. e pelo seu compromiso vital exemplares ao servicio de todos. Señoras e señores, vivimos en la Unión Europea un proyecto e unha forma de vida basada en valores que han edificado o mellor lugar para a democracia, os direitos, a liberdade, a igualdade e a solidaridade. Temos que trabajar todos unidos para que esa sea a súa bandera En este mundo, Europa debe hacer valer su voz en este nuevo contexto de transformación del orden internacional sobre la base de los valores y principios que son su seña de identidad. El grado de complejidad y dificultad de la situación actual exige tomar decisiones que van a condicionar nuestro futuro. Hablamos, en el caso de la Unión, por ejemplo, de la transición hacia las energías renovables y del desafío humanitario de los refugiados y de los migrantes, temas que deben motivar una respuesta colectiva porque la Unión Europea no se puede entender sin la solidaridad y la totalidad de sus Estados miembros, de todos los ciudadanos y las ciudadanas europeos. En momentos como estos todas las manos son necesarias. Séneca en sus cartas a Lucilio ya advirtió que las manos han de, ser, han de estar dispuestas a ayudar. La sociedad se parece a una bóveda que se desplomaría si unas piedras no sujetaran a otras y solo se sostiene por el apoyo mutuo. Un apoyo mutuo que debe definir de igual forma la configuración del sistema internacional. Entre los retos más recientes que Europa ha tenido que afrontar, desde luego y entre ellos el de la guerra de Ucrania provocada por la inaceptable invasión rusa, está el de reafirmarse y cohesionarse con aún mayor fuerza y decisión. En la época de Carlos V no otro era el mensaje de los erasmistas que le rodeaban y que él veía reflejado en el retrato de su esposa Isabel de Portugal en sus aposentos. Sin diálogo, sin entendimiento, sin consenso, no llegaremos a encontrar soluciones duraderas. Por ello es necesario, además, como suele señalar Antonio Guterres, que el mundo tenga una arquitectura basada en instituciones multilaterales fuertes y eficaces y que las relaciones internacionales estén basadas y regidas en derecho, por derecho. Señoras y señores, el próximo mes de julio España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea y es una gran oportunidad para que nuestro país impulse la relación entre Unión Europea e Iberoamérica. El conjunto de la Unión debe entender que para ser un actor geopolítico principal en la actual situación mundial, la conexión con Iberoamérica es un asunto que afecta a todos los países europeos por igual, que es estratégica. España y Portugal lo sabemos bien y nos lleva a insistir sin descanso en este mensaje. Y aquí están el secretario general iberoamericano, el alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, que son testigos y actores de todo este esfuerzo y empeño. José Saramago, escritor y académico de Yuste, dijo que hay que acercarse al sur porque es una forma de sentir y comprender el mundo. Ese compromiso de tender puentes a ambos lados del Atlántico es el que hace suyo la Fundación Académica Europea Iberoamericana de Yuste. Desde esta tierra extremeña. Comenzaba mi intervención haciendo referencia a Yuste como lugar clave de la historia de Europa, pero no podemos olvidar que, a unos 80 kilómetros en línea recta, está otro enclave histórico, Guadalupe, que estuvo en la génesis del encuentro con América. Quizá por contar con el Yuste europeo y la Guadalupe americana, Extremadura es esta tierra que se muestra orgullosa de sus raíces y de su historia, que mira al Atlántico a través de la querida y hermana Portugal y que convierte esa historia en española, ibérica, europea e iberoamericana. Un claro ejemplo de que los sentimientos no son excluyentes, sino que enriquecen a los que presumen del valor de todos y cada uno de ellos. Y finalizo ya. La escritora extremeña Dulce Chacón dijo que siempre hay un tiempo para el sueño. Europa soñó su mejor destino y lo hizo y lo está haciendo realidad. Hoy, un año más, celebramos ese sueño, sigamos haciéndolo realidad. Y en un 9 de mayo, a todos, feliz Día de Europa. Muchas gracias.